¿no? Ya sea por las familias, por las escuelas, ¿no? Lo que habitualmente se ha utilizado es un lenguaje de la ética, ¿no? El lenguaje de la ética es aquello que la sociedad considera que es mejor para una persona o mejor para una sociedad en conjunto. Es el lenguaje del deseo, ¿no? Es un lenguaje que refleja aquello, pues, que te excita, ¿no? Que son los placeres, lo que te gusta. Los medios de comunicación, como se sabe, ya es como la industria del deseo. Siempre ha utilizado un lenguaje del deseo, ¿sí? Pero desvinculado de la ética, ¿no? La asociación que tenemos es el tema de unir el deseo a la violencia, ¿eh? Esto porque es la socialización que nos han incorporado, ¿no? A través de los medios y a través de la historia, ¿no? Voy a poner ejemplos primero del lenguaje del deseo hacia la violencia, ¿no? Por ejemplo, podemos ver productos audiovisuales como 3 metros sobre el cielo, donde adolescentes pues dicen, ¿no? O hacen comentarios como que les gusta o que quisieran tener una pareja como H, que es el protagonista que maltrata, ¿no? O la primera palabra que dice en la película, ¿no? Es un insulto hacia la chica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de cómo tiene ese impacto negativo en los adolescentes, ¿no? Y cómo después pues dicen eso, ¿no? Que quieren tener una relación, quieren tener una pareja, ¿no? Quieren algo como él. No es lo mismo, por ejemplo, jugar a un videojuego como puede ser el GTA, ¿no? Que puede producir un lenguaje del deseo hacia la violencia y, por lo tanto, tener un impacto negativo, ¿no? en los adolescentes. Tenemos otros productos audiovisuales, ¿no? En el que el personaje principal pues no genera esa violencia, como puede ser la película de Bajo la misma estrella, ¿no? En el que la relación de ambos, ¿no? es de amor y de defensa, ¿no? de ellos dos, ¿no? Por su situación. Entonces, ¿cómo hay chicas y chicos, ¿no? cómo quieren tener, se imaginan, idealizan sus relaciones como la de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen, ¿no? que les encantaría tener una relación como estas? En el caso de los videojuegos también lo podemos ver, como este lenguaje del deseo hacia la no violencia también existe, ¿no? Y hay, ya sean productos de entretenimiento o de videojuegos serios, ¿no? en el que se genera un lenguaje del deseo, ¿no? hacia entre parejas, ¿no? en el que se defienden, ¿no? de la violencia y se quieren y hay un amor, ¿no? Y que hay atracción hacia ello. Entonces sí que los chicos o chicas o el grupo gamer, ¿no? también dicen que es mi OTP, que es decir que es mi pareja preferida, ¿no? e incluso tiene impacto después en las relaciones que tendrán posteriormente. Es como una idealización, ¿no? Lo que hacemos con los personajes de las películas pues también pasan en otros productos audiovisuales como pueden ser los videojuegos. Los adolescentes hablan de muchas interacciones en los productos audiovisuales que les ha motivado, ¿no? Han ido al cine o han visto una película en Netflix o no, cualquier historia y la comentan, ¿no? o han comentado un videojuego, ¿no? Y hemos visto en las investigaciones también que ese lenguaje también es producido por los chicos y chicas. Por lo tanto, el lenguaje del deseo cambia totalmente, posibilita que esos niños y niñas tengan un lenguaje del deseo hacia no violencia, por lo tanto, que incorporen estas relaciones y este rechazo a la violencia, ¿no? Si no hay interacciones o no hay conversaciones profundas, ¿no? de qué tipo de lenguaje se nos ha incorporado dentro, pues lo que suele suceder, ¿no? es que tengas ese lenguaje del deseo hacia la violencia, ¿no? que se puede potenciar en otras relaciones que tengas en tu día a día. Ahora, lo importante es con quién están interaccionando y sobre qué están interaccionando. Es decir, si nuestros jóvenes y nuestras jóvenes están interaccionando, da igual el canal que sea, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTuber, lo que sea, y lo que están interaccionando o compartiendo son modelos de atractivo basados en la violencia, pues ya podemos hacer todas las herramientas que queramos de prevención, que si no vamos hacia ese tema no vamos a tener éxito en la prevención. Es lo que nos dice desde la investigación internacional y sobre todo desde la investigación de socialización preventiva. Y de lo que se trata es de hablar
y de poner en común y de discutir y de debatir un poco por qué nos gusta, o muchas veces por qué gusta el macarra de clase, ¿no? Al macarra, pues, en las series de televisión también se ve, es el guapo de la serie, es el que está dotado de atractivo. Entonces, lo que se plantea un poco y lo que se intenta es dotar de atractivo al que me va a tratar bien, no al macarra de clase. El lenguaje del deseo se ha vinculado a la violencia, ¿no? Se ha vinculado a los personajes o personas violentas, mientras que el lenguaje de la ética se ha vinculado a aquellas personas con buenos valores. Cuando unimos lenguaje del deseo y lenguaje de la ética, lo que se hace justamente es dotar de atractivo, de valentía, ¿no?, de valores positivos y que nos gustan a todos, a las personas que se posicionan a favor de la víctima y en contra del acosador en este caso, ¿no? Porque es un abuso de poder y se abusa del que se considera débil, ¿no? Pues las personas que defienden a esta persona que necesita ayuda son personas valientes, son personas que luego ejercen liderazgos, o sea, que son líderes positivos, porque si no, el liderazgo va muy relacionado a lo negativo, ¿no? A la persona, al chico o a la chica, pues que machaca a los demás, ¿no? Y en cambio existen otro tipo de liderazgos que, a los que no damos visibilidad y a los que es importante, pues, reforzar para que emerjan y que estos sean los referentes, porque si no, el referente es negativo, no es positivo. Entonces, las personas que queremos tener al lado en nuestra vida son líderes positivos, personas que nos ayuden, ¿no? Ellos tienen que unir, que eso es, de eso se trata, conducta positiva con protagonismo y no al revés. Es un signo de muchísima valentía defender a una víctima. Entonces, nosotros hablamos de esta unidad, ¿no?, de la amistad como atractiva. Para ello hay que volver, vuelvo al tema del lenguaje de la ética y lenguaje del deseo, hay que unir en esta socialización, hay que hacerlo a través de unos valores éticos y vinculados a un atractivo, que sean valores atractivos. Es decir, ser un buen amigo me convierte en una persona atractiva. Y ya no estoy hablando a nivel sexual solamente, sino atractiva en general, ¿no?, con todas las connotaciones que eso puede tener. Un referente, alguien, yo quiero ser como él porque es un buen amigo. Entonces se crea un referente distinto, porque si no, el propio profesorado refuerza al que tiene las otras conductas negativas, con lo cual, pues, consigues la atención, que te da visibilidad, las chicas se fijan más en ti porque eres el malote, etc. Y eso conecta con los valores que a nivel social, en el cine, en las películas, etc., se nos está vendiendo, ¿no? Bueno, pues desde el teléfono ANAR, en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña, se llevó a cabo el segundo estudio sobre el ciberbullying desde la perspectiva de las víctimas. Ahí se ha destacado un incremento de que las víctimas reciben apoyo por parte de los compañeros y ante estas situaciones de ciberbullying. Este incremento ha sido de un 68,3% en 2016. Para las víctimas, claro, esto supone un apoyo inmenso, porque hasta que no solamente se trata de la resolución del problema y de poner fin al acoso, porque hasta entonces todo lo que se ha arrastrado psicológicamente tiene mucho peso y por lo tanto esto, pues, hace que tengan mucho menos sufrimiento, que su sensación de indefensión también desaparezca y sobre todo sentirse acompañados y entendidos, que es lo que no han tenido. El círculo de amigos es muy importante, porque sobre todo en esas edades se van a fiar más de la amiga o el amigo que de su propio padre o de su propia madre. ¿Por qué? Porque es su igual, es su referente en ese momento. Ya cuando son más mayores, son más adultos, pues sí, ya tiras de lo que es la familia, ¿no? Pero en ese momento es lo que te diga tu círculo de amistades, ¿no? De hecho, muchos actuaciones a nivel internacional para superar el acoso, la consigna es tell someone, díselo a alguien, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, si has sufrido o si ves o si crees que alguien está sufriendo acoso, díselo a alguien, ¿no? Para buscar esa ayuda. Los niños tenían la situación preconcebida de que alguien con un papel de yo no acoso es una buena persona, es una persona que va a su rollo y que no se mete con nada. Pero ¿qué ocurre? Que no son conscientes de la responsabilidad que tienen al contemplar una situación de abuso. Justamente haciéndoles ver que tú eres el que tienes el poder como no acosador, como sujeto pasivo, de detener ese acoso, esos mismos niños, yo espero que ante una situación de acoso real, al menos sepan cómo podrían reaccionar.
que por cierto la respuesta ha sido de ellos, no ha sido mía. Ellos mismos me han dicho que la manera de reaccionar la más adecuada es darle la espalda al acosador y dejar de prestarle atención. Y eso, por ejemplo, se ha trabajado en las asambleas. ¿Qué necesidad tengo yo de subir fotos sin el permiso de alguien? Y luego, ¿cómo me siento yo cuando veo una foto mía, aunque sea de grupo, no individual, en una red social y yo no me he enterado, me he enterado por otra persona? Y sí que surgió comentarios como había personas que habían subido algún tipo de imagen por las que eran insultadas. Y en una de las asambleas una persona comentó cómo ella había hecho el escudo de amigos virtual al realizar comentarios: no te preocupes, yo no te veo fea, te veo guapa, y prestándole pues aquí estoy para lo que necesites, que al fin y al cabo es lo que se quiere hacer con el escudo de amigos presencial. Cuando dices no te permito que me hagas eso, pues es lo que ella hizo a través de las redes sociales. Entonces es una interacción muy directa. No es que el tutor diga, es que esto está prohibido, porque ya lo sabe. No, mis compañeros, mis compañeras me están explicando cómo se sienten. Y es una manera sencilla y eficaz. Eficaz porque luego no lo vuelven a hacer. Incluso luego les piden disculpas, y les piden disculpas de corazón. Entonces creemos que está muy bien. Están ya socializándose en relación a que hay que defender a la víctima, no hay que agredir, ¿no? Quien agrede no es un buen amigo, no es un valiente, ¿no? Los valientes son los que defienden, los que ayudan. Pues si alguien se cae, acércate, ¿qué te pasa? Te ayudo. Precisamente aquí tengo un ejemplo de una de las normas que se consensuó en un centro educativo, que son 5 puntos, porque los niños querían que fuera muy detallada, y justamente uno de los aspectos, lo voy a leer, es el que se refiere al tema de la inclusión cultural, ¿no? Entonces, os leo los 5 puntos. Debemos respetar a nuestros compañeros y compañeras y a todas las personas de la comunidad. No se puede agredir a ninguna persona de forma física, pelearse, ni pegar, etc. No se puede agredir de forma oral, insultar, criticar, mentir sobre él o ella, ni amenazar. No se puede obligar a nadie a hacer una cosa que no desea, ni discriminar por cualquier diferencia de religión, color de piel ni comidas. Tenemos que ser buenos amigos y amigas, tenemos que defender a la víctima. ¿Qué pasa? Pues que esto implica una asunción, una apropiación, ¿no?, de esta norma por parte de familias, de profesorado y de alumnado. Con lo cual, cuando pasa algo, los mismos chicos y chicas son quienes dicen, oye, esto va en contra de la norma, ¿no? Y saben que la actuación es posicionarse en relación a la norma, ¿no? Y posicionarse defendiendo a la víctima, quien esté siendo agredido, quien está siendo insultado, o lo que ellos hayan decidido que es lo más grave que en aquel momento les pasa. Puesto que evidentemente si nuestros menores aprenden que sí, que hay que posicionarse contra la violencia de género, pero cuando lo hacen reciben acoso, no estaremos solucionando nada tampoco. Por tanto, si queremos solucionar el acoso sexual de primer orden que hay online y offline, también debemos apoyar a aquellas personas que están apoyando a las víctimas. Es decir, cuando un niño, una niña, un joven, un adolescente sale a la defensa de una persona que está sufriendo un acoso sexual, la reacción de la comunidad debe ser unánime. Sin esa reacción no será posible acabar con la violencia, porque nuestros niños y nuestras niñas, como hemos dicho antes, aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Y por tanto verán que si al posicionarte hay una reacción negativa, no se atreverán a posicionarse. En cambio, si nuestros niños y nuestras niñas ven que toda la comunidad se posiciona, como ya desde hace años en las investigaciones internacionales se dice, la posición de la comunidad es básica, nuestros niños y nuestras niñas tendrán una socialización muy clara de posicionamiento contra la violencia. En relación a cómo superar con éxito, ¿no?, el ciberacoso, y cómo conseguir realmente que el acoso en Internet o la violencia en Internet entre chavales y chavalas gitanos se supere y que entre ellos se ayuden, sí que me gustaría destacar un aspecto que considero que es fundamental. Me gustaría rescatar una metáfora que usa
un compadre mío que es pastor evangelista, ¿no? Y él dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, yo creo que superar el ciberacoso y que consigamos niños y niñas gitanas implicados en esa lucha, no se puede dar en un contexto donde los adultos no tomamos partido. Es decir, si no hay planes reales, concretos, de violencia cero desde los cero, en escuelas y entornos educativos donde se apuesta y se penaliza cualquier forma de acoso. Si realmente las asociaciones gitanas y progitanas o gente que estamos trabajando con los chavales y con la juventud, ¿no? Nos posicionamos claramente en que eso no es de niños, en que eso es violencia y en que eso no se puede consentir, no podemos exigirle a un chaval o una chavala que sea él el que haga violencia cero. El ejemplo de la comunidad educativa en su conjunto y de los adultos va a ser clave en cualquier experiencia de éxito de ciberacoso con chavales y chavalas gitanas. La única forma de superar el acoso, la violencia, es con la comunidad, con el apoyo de otras personas. Y por eso es importante este diálogo constante. También que se valore, pues eso, ser valiente como no acosar, justamente, defender a la víctima, ¿no? Y eso es lo que entre las familias también es importante tener en cuenta. Por eso es más urgente todavía que nuestra comunidad, nuestra familia, se posicione muy claramente en contra. Porque si no estaremos, bueno, dejando que niños y niñas cada día se despierten sabiendo qué van a recibir en el WhatsApp, qué van a ver en Internet, qué va a pasar cuando lleguen al cole. Y es importantísimo la actitud que tengamos las personas adultas.